Karina Saussure fue un filósofo, semiólogo y lingüista suizo. En una de sus teorías expone que el signo se puede definir como la representación de la realidad, siendo el signo la unidad mínima del lenguaje. Cada signo estaría formado por un significante y un significado. Significado más significante es igual a signo. Cuando hablamos de significante, decimos que es lo que percibimos con nuestros sentidos cuando nos comunicamos, vemos o sentimos. Y el significado es lo que quiere representarse por medio de la palabra o símbolo, es decir, lo que entendemos. Dentro de los principios que caracterizan el signo, nosotros elegimos trabajar con la mutabilidad. Entonces, podemos mencionar que nuestra sociedad produjo una mutación en la lengua, ya que Argentina fue colonizada por España. Por ende, nuestro idioma es el español. Pero aún así, usamos muchas palabras diferentes para referirnos a un objeto o a una situación cotidiana. En conclusión, ¿los signos mutan? Sí. A continuación, les dejamos lo que es para nosotras un ejemplo de mutabilidad. ¿Qué tal, Concha? ¿La chupa? Sí, aquí la tenemos, señor.